Legarda, abandonas la cocina, abandonas esta aventura, porque esto se puede decir que es una aventura, ¿cierto? Sí, abandono esta aventura, pero te puedo decir que hay momentos que he vivido aquí que recordaré por el resto de mi vida. Entonces, fue una experiencia muy linda. Tengo muchos amigos que conocí aquí. Y sí estoy triste, pero también estoy feliz. Ya vamos a hablar de todas esas amistades, de todo lo que se cosechó aquí. Legarda, ¿qué tal esa experiencia? ¿Cómo llega la propuesta de entrar a MasterChef, de tú decidir, sí, voy a entrar, voy a arriesgarme, voy a conocer gente nueva, voy a conocer personas que van a entrar a mi corazón? Bueno, llegó como algo inesperado, ¿verdad? Mi equipo de trabajo me llamó y me dijo, hey, ¿qué te parece esta oportunidad de estar en un MasterChef Celebrity que van a hacer en Colombia? Yo no me consideraba un buen cocinero, entonces al comienzo yo dije, no, o sea, yo no creo que yo sea bueno para esto. Yo pensé, de pronto ya los otros tienen algún background de esto. Pero lo pensé y también como recé, como, ¿será que esto va a ser algo bueno para mí? Y la respuesta que recibí es que hay momentos en la vida donde se presentan oportunidades que nunca pensaste explorar, experiencias que nunca pensaste vivir y cosas que nunca pensaste que ibas a aprender. Y son en esos momentos donde más tienes que lanzarte a lo que te da la vida. Entonces decidí lanzarme a vivir esta aventura y fue de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Aprendí mucho, tengo amigos y pasaron cosas que nunca olvidaré. Es increíble, MasterChef nos da la oportunidad de que las personas nos conozcan un poquito más de cómo somos de verdad, porque aquí nada es actuado, nada es planeado. Todos estamos mostrando nuestra verdadera persona, entonces he recibido mucho amor de la gente. El Team Legarda está creciendo muchísimo y para mí es lindo que esa plataforma que yo tengo en redes siga creciendo porque puedo usar esa plataforma para compartir alegría, amor con la gente y todas las cosas que voy aprendiendo en mi vida y lo que Dios me sigue enseñando, compartirlo y poder de alguna manera inspirar y motivar a otros. Antes de hablar de los participantes, quiero que hablemos de una persona en especial. ¿De quién? Sabemos que está por ahí, ya está por aquí, Luisa Fernanda W, que ella, sabemos que toda la gente la quiere. Las redes sociales explotan cuando está ella en nuestras redes sociales del canal RCN y creaste un gran vínculo con ella, que ahorita por supuesto lo vimos, se puso muy triste, igual que todos, pero Luisa es alguien especial en esta experiencia, ¿cierto? Sí, Luisa es una persona hermosa, hermosa por dentro, por fuera. Ella me llena de alegría. Antes de MasterChef nos habíamos encontrado en algunos lugares, nos habíamos visto, pero nunca tuve la oportunidad de que nos conozcamos como nos pudimos conocer aquí y vivir los momentos que vivimos aquí. Ahora la conozco espiritualmente. Conozco sus intenciones con la vida y lo que quiere lograr en la vida y el corazón tan grande que tiene. Siento que ella está en la posición que está, en que tanta gente la quiere, tanta gente la ama y puede tocar tantos corazones porque ella es muy real y es muy ella y tiene unas intenciones de querer inspirar y motivar y compartir amor y alegría con la gente. Y por eso es que Dios la sigue bendiciendo como la bendice. Y eso es lo que me enamoró de ella. Los invito a que se suscriban al canal de Luisa Fernanda W.
Sí, así me imagino la voz de Tokio. Sí, así es la voz de Tokio, sí. Wow. El día de hoy estoy con el magnífico papacito hermoso, talentoso. O sea, el más, el mejor cantante de Colombia, gracias. ¡Legarda! Bueno, que por si no saben, es mi novio. Tiroteo por un presunto caso de fleteo, el reggaetonero y youtuber conocido como Legarda fue víctima de una bala perdida. Fabio Legarda se trasladaba en otro vehículo, diferente al vehículo en el que transitaba precisamente la víctima de la tentativa de hurto. Sería una bala perdida la que lo habría impactado. En este momento no se tiene conocimiento, no se tiene certeza de si la bala perdida, digamos, proviene del ciudadano que se defiende de la tentativa o del delincuente. El joven fue llevado gravemente herido a la clínica León 13 de Medellín, donde llegó con un diagnóstico de daño cerebral muy severo. Horas más tarde murió. Entró en paro cardíaco respiratorio a las 4:50 p.m. El personal de salud realizó maniobras de reanimación durante 20 minutos, pero falleció a las 5:15 p.m. Esto es Legarda, amor. Miren, chicos, gracias a cada uno de ustedes por asistir. Definitivamente eso es Legarda, amor. Yo les quiero contar algo. Legarda a mí, en el momento que lo conocí, me entró en un mundo que yo no pensé que existiera. En un mundo en donde el amor y el respeto era lo que era primero para él. Él siempre me decía a mí como... Mi gran sueño siempre ha sido amar de verdad. Qué triste la gente que se va del mundo sin vivir un amor real. Antes de empezarles a contar todo lo que les voy a decir y que lo que les quiero contar hoy, porque hay mucho sentimiento en mi corazón, quiero que hagamos un Padre Nuestro por todas las víctimas de la violencia y por Legarda. Porque todos somos Legarda, o sea... Porque si esta situación nos tocó vivirla a nosotros para mostrar al mundo que puede haber un cambio, Dios, escuchamos lo que tú nos quieras decir en este momento. Entonces... empecemos un Padre Nuestro desde lo más profundo de nuestro corazón, con todo el amor del mundo. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo el mal. Amén.
Les cuento que a mí sí me tocó preparar unas palabras porque el corazón como que se me arruga cada vez que pienso en mi novio y como que se me bloquea la mente. Bloqueo. Esto que les voy a leer son palabras de Legarda, que yo me tomé la tarea de recopilar cosas que él decía mucho. Entonces, esto está escrito por Legarda. Dice así: gracias Dios, me has bendecido con tanto que a veces me detengo y me siento tan feliz y agradecido contigo. Muéstrame cómo puedo darle más amor al mundo para yo poder multiplicar las bendiciones que me has dado con otros. Un día de lluvia nunca se ha significado un día triste para mí. Las cosas externas no definen nuestra alegría. Soy ciego al odio, solo veo la gente que da amor y alegría. Gracias Dios por todas estas bendiciones. Nunca perdí la fe. Gracias porque después de años de persistencia nunca me rendí. Y ahora comparto los frutos contigo, mi familia y mis fans. Muchos dirán que no se puede, que no vas a ser capaz de hacerlo. Lo mejor que puedes hacer es sonreír y dejar que el éxito hable por sí mismo. Recuerden, el amor es el mejor premio. Cuida lo que amas porque los recuerdos no se pueden abrazar. El amor es la bendición de Dios. Nuestra lealtad es la manera en que lo protegemos y lo que nace de este amor es nuestro regalo para nosotros y para el mundo. Que nuestra música le llegue a millones de personas alrededor del mundo y de esa manera conectarnos con Dios y sus sueños. Nuestra música es el ejemplo de soñar y trabajar con amor. Solo quiero decirles que los amo con todo mi corazón. Eternamente camino con Dios. Te lo dije, Legarda. Buenos días. Analizando lo que pasó esta semana, bueno, ayer en mi ciudad, con la muerte de Legarda, lamentable, muy lamentable. Wow, soy muy impactado con la noticia de Legarda. Es increíble que ese tipo de cosas sigan pasando en mi país. Es increíble que la violencia se lleve tantas almas tan soñadoras y tan buenas. Que lo más probable es que siga pasando, hermano. Tenemos que abrir los ojos, Colombia. Esta mierda tiene que parar, parceros. A la familia de él le envío un abrazo muy grande. A Luisa también. Tiene mucha fuerza. A todos sus fanáticos. Wow, no lo puedo creer. Muy fuerte. Descanse en paz, parcero. Bendiciones. Antes de grabar estas historias intenté calmarme bastante. Cuando me lo dijeron no lo asimilaba, no lo creía. Y creo que hoy Colombia y todo el gremio influenciador estamos de luto, estamos mal. Porque se nos acaba de ir una persona que tenía bastantes sueños por cumplir. Yo simplemente voy a decir que hace un mes estaba con él compartiendo tarima. Hace un mes le dije, papi, vamos a grabar una canción. Y me dijo, vamos a hacerle. Hace un mes estaba con nosotros y hoy se nos va. Simplemente, que en paz descanse. Fue un honor conocerlo, compartir con él tarima, que Dios lo tenga en sus brazos. Y fuerzas para la familia, para Luisa, para todos. Si me duele a mí que simplemente compartí pocos momentos con él. Fuerza para todos, en serio. Que en paz descanse. Está siendo una mañana muy complicada. Todavía no puedo creer que lo que esté pasando realmente. Me duele pensar en mi país. Me duele pensar en la despedida de un soñador que no quería despedirse. No, tengo el alma descompuesta. O sea, quiero pensar que todo esto hace parte de una terrible pesadilla a punto de acabar.
Así, como el gran ser humano que era, fue despedido Fabio Andrés Legarda Liscano, un joven talentoso, carismático, soñador, sí, el joven de la sonrisa eterna. Miles de jóvenes, niños, amigos, conocidos y seguidores y los seres queridos juntos para realizar las exequias del querido Fabio Andrés Legarda. Así lo despidieron entre lágrimas y mucho sentimiento de admiración y amor, acompañándolo hasta el final. En el cementerio Campos de Paz de la ciudad de Medellín, todos dieron el último adiós al cantante y youtuber Fabio Andrés Legarda Liscano, asesinado el pasado jueves 7 de febrero en el barrio El Poblado de la ciudad de Medellín, en medio de un caso de fleteo. Este hecho conmocionó al país entero, pues le arrebataron la vida a un ser que estaba para grandes cosas. Su carrera musical empezaba a despegar, pero más que eso era la calidad de ser humano que fue. Sus hermanas, sus amigos, sus padres, todos coincidían en que su nobleza predominaba en todo. Muestra de ello fue su participación en MasterChef, donde era querido por todos. La noticia no solo impactó a Colombia, sino que en países como México, donde tenía muchas amistades, Perú, Puerto Rico, todos lamentaron la infortunada muerte de Fabio Legarda. ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! El apoyo de las autoridades de la ciudad de Medellín se hizo notar, pues los espacios fueron preparados y adecuados para que la seguridad primara en el lugar. Sus cenizas serán trasladadas a Atlanta, Estados Unidos, donde Legarda vivió la mayoría del tiempo. Así, entre el negro del luto nacional y el blanco de los globos que evocan la paz y la armonía, se despidió a Fabio Andrés Legarda, que se fue, que ya no está con nosotros, pero que su recuerdo permanecerá. Porque no se muere quien se va, solo se muere quien se olvida. El 2019 comienza y yo me pongo a pensar para... I just wait to be king.